España fue siempre un país codiciado. Colocado en el mismo cruce de las más importantes vías históricas, fue con frecuencia víctima de diversos pueblos que asentaron en ella su pie en sus guerras de expansión imperialista. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, árabes, llegaron a España para someterla y dejaron impresa en su suelo la huella de sus diversas civilizaciones. Mas la fuerza étnica del suelo español ha sido siempre tal que todos sus dominadores acabaron por ser absorbidos por España. Esa poderosa fuerza espiritual fue quien dio a la península ibérica el impulso que la lanzó a crear el imperio más grande que registra la historia. Hoy se nos salta el alma de dolor al recorrer los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia con sequedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y de los trigos. Cuando recorremos esas tierras y vemos esas gentes, velada la esplendidez de su alma por el rasgo de hiel que pone en el ambiente tanta vida segada en flor por una cruenta guerra entre hermanos, tenemos que pensar lo mismo que ese pueblo cantaba del Cid al verle errar por campos de Castilla. Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor. De esta tierra, de estos cielos, de esta luz y de este aire, ha salido una raza magnífica a la que hicieron perder la conciencia de su destino en lo universal. Aún se conservan con su majestad imperial las piedras romanas. Granada, la Alhambra. La unidad nacional se cerró con este broche magnífico. Desde las crestas de la Sierra Nevada ya se veía el África como misión del Imperio Español, y las águilas españolas se preparaban para volar sobre las aguas del Atlántico hacia la conquista de un nuevo mundo. Aún las piedras de los castillos de Castilla, vientre fecundo de España, son testimonio patente de glorias imperiales. La piedra de los castillos y el habla castellana en la que se entienden 100 millones de hombres. Escorial, monumento y panteón de la grandeza de España. Aquí, bajo la piedra y el viento del Guadarrama, Felipe II gobernaba un mundo en el que cada continente daba provincias al imperio. El Escorial renovó en el mundo el asombro que parecía terminado con las maravillas antiguas. Aquí, bajo el mármol negro de su cripta, descansan los restos de su majestad católica. La alta España de Isabel y Fernando cae en manos de corrientes políticas incompatibles con su psicología étnica y que favorecen más y más el funesto particularismo del pueblo español y lo precipitan en un mundo en ruina moral, extendido por toda suerte de diferencias. Thank you.
El 14 de abril de 1931, la monarquía española, que había sido instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes destinos universales, cayó porque había terminado su misión, porque condenada a una vida de simulacro, ese pueblo español, implacablemente realista, que exige a sus santos patronos que le traigan lluvia cuando hace falta, y si no se la traen los vuelve de espaldas en el altar, ese pueblo que no tolera farsa alguna a su costa, declaró a la monarquía gloriosamente fenecida y decretó su caída sin que saliera a defenderla ni siquiera un piquete de Labardera. Se ve obligada a lanzar a la calle fuerzas de asalto y guardia civil para sofocar el ímpetu de protesta de las masas impacientes. Asesinato de Calvo Sotelo precipita la hora de una reacción que se creyó conjurar con tan bajo recurso. Los dos campos que desde años venían dibujándose en España con rasgos cada vez más recios, ven llegado el momento decisivo y se lanzan a la calle, envueltos en la lucha más honda y cruel que registra la historia de España. Suyo a España, a Moisés Rosenberg.
Ciudadanos españoles colgados a la pared, rociados con benzina y quemados vivos. Frente de la reacción nacional surge el general Franco, aclamado como caudillo de la España Nueva. Golpe de audacia del general Queipo de Llano coloca Sevilla en sus manos.
revolución va degenerando en una guerra en toda regla, lo cual obliga a las fuerzas republicano-marxistas a lanzarse al campo a reclutar voluntarios que estén dispuestos a romper las primeras lanzas más allá de los límites de la ciudad. Vais haciendo una nota detallada de todo lo que ocurra en el camino. Disciplina, orden. Ante todo, no se os olvide que hay que obedecer al mar. Que hay un ánimo, muchachos. Una columna de más de dos ojitos. Por el lado de... A ver si tenéis cuidado, que me vais a dar a mí. Todo quieto con eso, me vas a dar a mí. Que no queda ninguno dentro de la casa. Pero no te confíes mucho, por si acaso, ¿eh? Tomás, ya no queda nada. Ten cuidado, que todavía disparan. No, hombre, no, ya no hay peligro, no queda ninguno. ¡Compañeros! ¿Oís?
hombre, llévate este búho, para que se me entija. Comunicación de los republicanos marxistas con Francia, se decide la liberación de Irún y San Sebastián. Los huidos de Irún son trasladados a Barcelona. Ejércitos del norte y del sur se reúnen en Badajoz para marchar unidos sobre Toledo. Haya que escribir la historia del heroísmo de la humanidad, habrá que dedicar muchas páginas al Alcázar de Toledo. Bajo los gloriosos escombros, en los subterráneos húmedos, en el esqueleto de las torres, sin más comunicación con el mundo que una radio y un himno que les habla del amanecer y de la primavera, resistieron los héroes del Alcázar 10 semanas de un sitio elevado con todos los recursos bélicos imaginables.
Los dinamiteros de Asturias preparan la voladura del heroico reducto. El Alcázar, trocado ya en un montón de ruinas, sigue siendo aún de España, cada vez más de España. Franco se acercan a marchas forzadas a liberar el puñado de héroes encerrados en el Alcázar. Varela prepara el asalto a Toledo. Ruinas de la venerable cuna de la infantería española, el generalísimo saluda a los héroes liberados entre explosiones de entusiasmo. Thank you.
aviación republicano-marxista reacciona de modo inesperado atacando las ciudades abiertas de la retaguardia. Queipo del Llano asume la misión de liberar Málaga. Muchachos salen en frágiles botes a liberar a los prisioneros encerrados en el barco Marqués de Chávarri, anclado en el puerto. Thank you.
eso ir a Vizcaya para considerar como tarea imposible la ocupación en tan corto tiempo de tantos y tan difíciles objetivos. Hay que acercarse a los Inchortas, a Ludala, a Lamboto, a Peñas de Urquiola y a los Gorbeas, y allí desde esas fenomenales cimas entre derrumbaderos y precipicios, considerar la calidad de baluarte que constituyen. La enorme capacidad del mando y la bravura insospechada de nuestros muchachos vencieron lo imposible y se presentaron primero en el Orrio y el Duranguesado y luego en el mismo cinturón de Bilbao. Lequeito y otros tantos pueblos y puertos pintorescos de Vizcaya, llenos de brumas y de sol, vieron 100 veces ir y venir los reales galeones. Las villas y merindades en el pacífico fluir de los días iguales siempre, generación leal del rey nuestro señor, y todo el señorío, vasco por los cuatro costados, con sus músicas y bailes, y su folclore y sus juegos, supo convertirse, como decía el fuero, en uno de los más ricos joyeles del tesoro espiritual de España. Guernica, no queda de ella más que el nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. El árbol santo de las tradiciones vascas, el viejo tronco secular fuerte e inquebrantable como el alma de la legítima Vasconia religiosa y española. Hoy, a la sombra del altar de sus fueros profanados, la guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. Innumerables aldeas y ciudades vascas caen víctimas de las teas incendiarias y los rojos y gudaris vuelan todos los puentes en su retirada. Cinturón de hierro.
estamos en el famoso cinturón de hierro, en la línea Maginot de Baskonia. 30.000 personas, entre mujeres y niños, prisioneros y población civil, se han empleado en prestación forzosa para excavar trincheras que de nada les habían de servir. Vemos en el cinturón trincheras que se superponen unas a otras, en tres y cuatro líneas, protegidas por densas y amplias alambradas, innumerables nidos de ametralladoras, fosas para los carros de asalto, caminos cubiertos para el movimiento de tropas, todo revestido de cemento armado y con razón tenido por baluarte invulnerable. Puentes de Bilbao fueron volados por las fuerzas separatistas en su retirada, a pesar de que ello no podía detener el avance de las fuerzas de Dávila y Solchaga, que se encontraban ya en la parte opuesta de la ciudad. Las fuerzas nacionales, al entrar en Bilbao, reparten víveres entre la población civil, que se vio obligada a grandes privaciones durante el corto asedio de la capital. Mujeres y niños hacinados en un barco a la entrada del puerto son asistidos por el socorro social y llevados a tierra. Bilbao,
se desmorona rápidamente la resistencia de las fuerzas republicano-marxistas. La mole ingente de los Pirineos cántabros pone a dura prueba las fuerzas del Generalísimo. Los puentes destruidos por los mineros del norte en su retirada son rápidamente sustituidos por pontones provisionales. Por todas partes nos sorprende la multitud y potencia de las fortificaciones de cemento armado. Carros de combate y tanques conquistados cubren los bordes del camino. Entre el rico botín de guerra encontramos armas de todos los calibres y procedencias. La idea incendiaria de los mineros en retirada advierte a las fuerzas nacionales que llegan tarde para salvar a tantos y tan pintorescos pueblos del norte. Aldeas que sintieron en su carne la terrible fuerza destructiva de las dinamitas de los mineros del norte.
En los alrededores del pueblo se reúnen mujeres y niños en espera de ser internados mientras son reconstruidas las aldeas asoladas. Los prisioneros son llevados a campos de concentración para ser empleados en reconstruir todo lo que destruyeron. Huérfano de la Virgen que desde allí reinaba sobre la España creyente, está hoy el santuario de Covadonga. Cuando las brigadas de Navarra escalaron la cima en un brillante ataque a la bayoneta, encontraron vacío el santuario y la venerable cuna de la reconquista española, la tumba de Don Pelayo, abierta y profanada. Oviedo la mártir que supo repetir, por no decir superar, el heroísmo del Alcázar de Toledo. Madrid se encarnizó la lucha desde un principio debido a la presencia de las columnas internacionales. Thank you.
La carestía de combustible es tal que la población civil se ve obligada a recoger las vigas y tablones de edificios destruidos. La clásica cola para adquirir la escasa comida de que se puede disponer. Sin embargo, la columna internacional no carece de nada. Día por día se desarrollan frente a Madrid duros encuentros entre las fuerzas de Franco y las columnas internacionales.
Por el futuro de la